Hoy vamos a hablar de uno de los mitos más intrigantes de la antigüedad, el mito de Sísifo. Acompáñenme. Les adelanto que el mito de Sísifo es como el primer challenge viral de la historia. ¿Es una historia sobre la vida real, un meme sobre el esfuerzo que se va al traste o un epic fail de no seguir las reglas de los dioses? Vamos a descubrirlo. Sísifo, un tipo de la antigua Grecia que era más listo que el botón de skip en YouTube. Este vato era el mandamás en Corinto, rey del comercio y la navegación, pero también tenía un lado oscuro más grande que tu lista de reproducción de música emo. Era tan avaro que podría darle clases a Scrooge y usaba para hacerse rico trucos más sucios que los secretos de tu ex, incluyendo eliminar, sí, eliminar de por vida a algunos viajeros desprevenidos. Pero espera, se pone mejor. Cuando llegó el momento de pagar sus fechorías, Sísifo hizo algo tan épico que dejó a todos boquiabiertos. Encadenó a la muerte. Sí, le puso grilletes a Thanatos, el dios de la muerte. Y por un tiempo, nadie murió. Imagina eso. Eventualmente, Ares, el dios de la guerra y fanático del gimnasio, se hartó y liberó a Thanatos, enviando a Sísifo directo al Hotel del Inframundo. Pero nuestro amigo Sísifo tenía un as bajo la manga. Le dijo a su esposa que no hiciera el sacrificio habitual cuando él muriera. Así que cuando llegó al Inframundo, se quejó a Hades, el gerente del lugar, diciendo que su esposa no seguía las reglas. Hades, que probablemente estaba aburrido de escuchar quejas todo el día, le dejó volver para regañarla. Sí, regañarla. Como si ella se hubiera dejado mangonear. Pero sorpresa, una vez que Sísifo volvió a Corinto, decidió que no quería volver al inframundo. Hermes, el mensajero divino y repartidor de dioses, tuvo que arrastrarlo de vuelta. Y aquí viene la vuelta de tuerca. En el inframundo, Sísifo fue condenado a empujar una roca enorme cuesta arriba, como si estuviera en el peor gimnasio del mundo. Y justo cuando estaba a punto de hacer cumbre y tomarse una selfie, la roca rodaba hacia abajo. ¡Bam! Tiempo de empezar de nuevo. Pero, ¿qué simboliza esta roca? ¿Para ti qué simboliza? Me parece que puede representar las pruebas y tribulaciones de la vida, y que cada uno de nosotros tiene su propia roca que empujar. Puede ser nuestra carrera, nuestras relaciones o incluso nuestros sueños. A veces sentimos que no importa cuánto esfuerzo pongamos, siempre terminamos de vuelta donde empezamos. Pero aquí está la lección. Es en el esfuerzo mismo donde encontramos nuestro propósito. El mito de Sísifo nos enseña que, aunque nuestras tareas puedan parecer inútiles, es nuestra capacidad de enfrentarlas con coraje y determinación lo que nos define. Así que, la próxima vez que te enfrentes a tu propia roca, recuerda a Sísifo y sigue empujando. Porque en ese empuje, en esa lucha, es donde realmente vivimos. Cuando sientas que tu roca personal está a punto de aplastarte, recuerda a Sísifo y sonríe. Después de todo, si vamos a pasar la eternidad empujando rocas, más vale que nos divirtamos en el intento. ¿Cuántas joyas de conocimiento has añadido hoy a tu tesoro mental? Pregunta 1. ¿Por qué fue castigado Sísifo a subir una roca eternamente por una colina? Inciso A, por ser un rey justo y sabio. Inciso B, por engañar a los dioses y burlar a la muerte. O inciso C, por robar el fuego de los dioses. Respuesta correcta. Inciso B. Sísifo fue castigado por engañar a los dioses y burlar a la muerte. Fue conocido por su astucia y por usarla para obtener beneficios sin importar la ética, lo que eventualmente enojó a los dioses. Pregunta 2. ¿Qué simboliza el castigo de Sísifo según la interpretación de Albert Camus? Inciso A, la importancia de la obediencia a los dioses. Inciso B, la lucha constante del ser humano contra la naturaleza. Inciso C, el esfuerzo inútil y la búsqueda de sentido en la vida humana. Respuesta correcta. Inciso C, según Albert Camus, el castigo de Sísifo simboliza el esfuerzo inútil y la búsqueda de sentido en la vida humana. Camus ve la eterna tarea de Sísifo como una metáfora de la condición humana y el absurdo de la existencia.